Nos encontramos en Bellavista, sobre la calle Flaubert, una calle que otrora fuera frondosa avenida para árboles y lugar donde transitaban las personas a la sombra de los mismos. Hoy estamos viendo cómo el progreso ha llegado, pero de una manera impactante para el medio ambiente, es decir, la llegada de este asfalto que va a realizarse en esta calle tiene por finalidad despojar frondosos y añejos árboles para poder continuar con la obra. De esta manera nosotros podemos apreciar en las imágenes los restos de los árboles que datan de varios años y verdaderamente formaban parte del patrimonio estético de esta calle, en este lugar tan frondosamente dispuesto con árboles que seguramente en algún punto de su planeamiento en el siglo pasado haya tenido como referencia a distintos lugares que en el mundo hoy se pueden encontrar con bulevares, con sombra, con verde, con esto que produce como una especie de pulmón y oxígeno para la zona y para todos quienes viven allí. En este sentido, la triste imagen que se puede ver es la de los troncos tirados abajo con maquinaria pesada, exponiendo las raíces con cuales los árboles podían sustentarte durante muchísimos años, que han allí de alguna manera soportado el embate del clima. Pero hoy tenemos la triste imagen de los troncos vencidos por el progreso, por la maquinaria. Tenemos la posibilidad de ver cómo aquí han tirado los árboles. Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? ¿Qué le parece aquí estos árboles tan añejos que los han tirado abajo de una manera para llevar adelante el progreso? ¿Le quita sombra, le quita oxígeno al barrio? No, va, eso me parece que era necesario para hacer la calle. Teniendo en cuenta que eran árboles que son quizás del siglo pasado y que daban tanto alegría y tanto verdor a la zona, ¿no es como algo un poco violento para el ecosistema? No, pues me parece que se pueden plantar nuevos árboles, así que... ¿El barrio por aquí? Sí. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Y allí veíamos entonces cómo la gente opina de esta acción que se ha tomado, tal vez desmedida para muchos y otros a favor del progreso.